Buenas tardes. Denme un minutito y ahorita les explico qué vamos a hacer hoy. Hoy debería estar sencillito. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ok. Bueno. Vamos a empezar la clase de hoy. Va a estar rapidísima. Va a ser muy parecido a lo de la semana pasada. Solo que voy a dar unas instrucciones algo extra. Entonces, solo les voy a pedir que si pueden ver mi pantalla, por favor me pongan sí en el chat. Solo para saber que si pueden ver mi pantalla, por favor. Y que ya estamos ahí listos para empezar. Ok, estamos. Bueno, solo denme un minuto. Voy a cerrar aquí la puerta. Y si no se me entra mi perro. Ok, bueno, el tema a tratar hoy y en esta semana es el tema, y para los que pueden ver ahí en mi pantalla, es el tema de autómatas de pila. Ahora, les voy a ser muy honesto, yo este tema de autómatas de pila lo di el año pasado, que como pueden ver, esta es la grabación de un video, y no es por nada, pero siento que esta clase quedó muy bien, la puse pública. Y tuvo como 6.000 vistas y todo, y por los comentarios que hay ahí, al parecer sí expliqué bien esa clase. Entonces siento que esa clase estuvo muy bien. Ustedes me podrán decir que no, que sí o lo que sea, pero al parecer funcionó. Entonces, como si, para serles muy honesto, no creo que me salga bien dos veces. Algo que podríamos hacer es sentarnos aquí en la clase y que yo les comparta mi pantalla y que miremos el video juntos, cosa que honestamente no tiene mucho sentido. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta semana? Parte de la ventaja que tenemos con la tecnología es que como la clase ya está grabada, como el tema ya está grabado y es una clase de la mañana, así para los amigos y para nosotros, lo que vamos a hacer es que únicamente les voy a dejar el tema aquí a través de este video. Este video, el contenido, el enlace, todo de este video, se los puse aquí en el Blackboard, aunque les puedo mandar el enlace aquí también ahorita, que se los voy a poner aquí. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Así de sencillo. Lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que por favor miren este video. No es obligatorio que lo miren ahorita. Pueden verlo en su tiempo libre. Y si son como yo, van a querer verlo probablemente a 1.5 de velocidad, porque por lo general se entiende fácil y uno aprende rápido igual y le queda bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que voy a necesitar que hagan es que miren este video y luego les dejé una actividad aquí que creo que no está disponible ahorita. Vamos a ver, a veces se lo vamos a ver, mostrar hasta establecer como disponible, fecha de vencimiento. ¿Por qué no les aparece disponible? Vamos a ver, establecer como no disponible. No, sí debería estar. Está oculto, dice. Ah, sí, me confundí, perdón, perdón, perdón. Ya entendí cuál fue el problema. Ok, entonces solo si me pueden. Ah, aquí estamos, sí, me confundí de fecha en este. Es aquí. Ok, este va a estar disponible entonces hasta el miércoles. Aquí está, este laboratorio 2. En este laboratorio 2 está súper sencillo, porque lo único que tienen que hacer está regaladísimo. Lo único que tienen que hacer es seguir este video, es decir, seguir la clase, y van a ver que aquí se hace la simulación de un autómata de pila. Aquí en la simulación del autómata de pila hay una parte en donde se generan aquí las pruebas con las validaciones de estos autómatas. Entonces, lo único que van a tener que hacer ustedes es crear el autómata que está en el ejercicio que les puse, en ese que estaba aquí, es lo único que van a tener que hacer. Y van a tener que tomar un screenshot de esto, es decir, el screenshot de lo que tenemos ahí, van a tomar el screenshot a eso. Para cada uno de los estados del autómata, van a ver conforme. Voy a meter esto aquí, vamos a ver. Van a ver conforme vayan viendo esto, van a ver cómo se realiza. Aquí están los pasos. Para cada paso de estos, eso es lo único que tienen que hacer. Para cada paso de estos, tienen que tomar un screenshot y lo ponen en su documento.
otro paso, otro screenshot, tal documento y así. Entonces, digamos, si ustedes, así como aquí, en este ejemplo que yo tengo, imagino que ustedes no van a poder verlo ahí, pero en este ejemplo que yo tengo estoy validando para seis, una cadena con seis símbolos. Ustedes van a tener que adjuntar los seis screenshots para los estados de esos o los que sea necesario en caso de que la cadena falle, porque hay algunas cadenas que van a fallar. Pero eso es lo único que tienen que hacer ustedes. Entonces, resumiendo, aquí en actividades les va a aparecer el laboratorio 2. Y en este de laboratorio 2, para resolverlo, se van aquí a anuncios. Y aquí está el link a la clase esta que necesitan. Si no estuviera ahí en material de aprendizaje, también lo encuentran en la parte de autómatas de pila. Y aquí está la grabación de la clase del tema que los va a llevar exactamente al mismo lugar. Confío y la verdad es que me puse a revisarlo en estos días. Yo mismo me puse a ver mi tutorial, dijo, para refrescar la memoria. Y la verdad es que sí se me hace que quedó bien explicado y que se entiende fácil. Entonces, por eso estoy confiado de que solo con eso le pueden hacer el ejercicio. Otra vez, el ejercicio está bien sencillo, solo es de que prácticamente sigan las instrucciones de la clase y de que hagan las pruebas por ustedes mismos para validar esto. Van a notar en el ejercicio que les puse aquí, que otra vez está dependiendo de su número de carnet. Entonces ustedes solo miran cuáles son y ya con eso ustedes realizan el ejercicio que corresponda para lo que sea necesario. Entonces, solo si ¿sí quedan claras las instrucciones? Si ¿Sí, no hay dudas con esto, si no hay dudas con esto, solo pónganme un no en el chat para saber que no hay dudas. Vamos a ver, solo para saber que estamos bien. Ok. Ok, se entiende. Y como otra vez les digo, para serles muy honesto, no creo que pueda explicar mejor esto de lo que lo hice el año pasado. Entonces, no quiero que estemos aquí por gusto. Y por lo mismo, esa va a ser toda la sesión por hoy. Su asistencia va a ser la llamada de ahorita, lógicamente, y el laboratorio que sí necesito que entreguen, que otra vez va a estar aquí en la parte de actividades en el laboratorio 2. ¿Ok? Entonces, eso simple y sencillamente va a ser todo para esta semana. Y ya que no tenemos preguntas ni nada por el estilo, entonces solo les voy a pedir, como siempre, que para los que estuvieron aquí, para llevar el control de que sí llegaron aquí a la llamada, me pongan su número de carnet. Hoy creo que tuvimos poquitas personas, entonces ahí estamos. Gracias. Va, entonces, para los que están poquitos, solo yo voy a revisar lo del registro de asistencias, que no soy yo quien lo ha estado viendo, para finales del curso. Que tuve una persona que me estuvo comentando en el otro y no me había puesto a pensar que ya faltaron como tres veces. Entonces creo que solo son tres veces y si faltan la cuarta creo que no tienen derecho a examen. No sé cómo estará ahorita para lo de las clases presenciales, para las clases en línea, para serles muy honesto. Pero si hubiera algún tipo de problema con eso o algo así, por favor, háblenme si ustedes no han estado en alguna sesión. Yo voy a revisar cómo van con la asistencia. Pero si no han estado en alguna sesión, ahí me avisan o algo así, si no han estado al menos en tres sesiones, porque sí necesito pasar el reporte de eso para ver qué se puede hacer para que no se queden sin examen. Entonces, no creo que les dé mayor problema, pero si fuera el caso, por cualquier cosa, ¿verdad? Solo para que no tengamos problemas. Bueno, entonces, jovenazos, eso va a ser todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda del tema, sí, decime, Manuel. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Fíjate que casi no te escucho. No sé si ahora sí me escucha. Sí, ahí está. Viste que no sé si solo es con tres o con dos sesiones. Porque Fíjate yo que. recuerdo que son dos, no he podido entrar. Mira, yo recuerdo que vos podés faltar tres veces y a la cuarta estás fuera, que yo recuerde. Ah. Ajá, pero no sé si son dos y a la tercera estás fuera. Por eso tengo que preguntar y tengo que ver como con el registro que estoy llevando. Y porque yo muy, muy aquí entre nos, ahorita en línea no creo que se vayan a poner con eso, pero puede ser, ¿no? Entonces necesito preguntar para ver qué me dicen en la U, si te soy honesto. Okay, gracias, Inge. Vamos, está bueno. Bueno, pero entonces sí, solo les encargo eso para los que vayan así, porque ya tuve el caso de una persona que faltó como tres o cuatro veces y lo peor es que en un curso de desarrollo web sí ha estado enviando todas sus cosas y así y pues no sé si le da huevo o qué o a veces no entra, pero sí tuvimos ese problema y ahorita hay que ver qué se hace con este cuate porque sí estaba entregando todo, pero creo que ya faltó cuatro veces, entonces no sé si está fuera o qué.
pero solo para por si acaso. Pero bueno, entonces eso va a ser todo por hoy. Ya no hay mayor complicación. Entonces son libres de irse si lo desean. Y si tienen alguna duda con el ejercicio, cualquier problema, algo así, me pueden escribir. No hay ningún problema con eso. Si alguien tiene alguna dificultad, entonces simplemente me escriben y ahí quedamos y yo le puedo ayudar sin ningún problema. Para los que creo que tenían mi WhatsApp por los otros cursos donde hicimos un grupo en alguna ocasión, me pueden escribir por ahí también sin problema. Y cualquier cosa ahí me pueden consultar entonces sobre el tema. Sí, no, no se preocupen que no solo es, miren el PDF. Yo otra vez, honestamente, pienso que la clase se entiende bastante bien, pero si alguien tiene algún problema, me puede preguntar y ahí los ayudo con eso, sin que haya claro. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Si ya pusieron su número de carnet, se pueden retirar. Yo también me voy a retirar. Y entonces nos miramos la próxima semana. Pasen un feliz sábado y pasen un feliz fin de semana. Voy a dejar abierta la llamada un ratito para que pongan su número de carnet los que no lo hayan puesto todavía, pero yo me retiro. Entonces nos miramos la próxima semana. Adiós.